Miren, chicos, aquí yo tengo un poquito de pollo. Esto es solamente la pechuga cortadita en pedacitos pequeños. Y ese poquito de pollo tiene un poquitito de sal y un poquitito de pimienta, porque como el arroz va a llevar más sazones y más sal, no le podemos poner muchas cosas a esto. Como ya le mostré, este es el pollo. Aquí tengo un poquito de salami, puede ser jamoneta, chuleta, longaniza, lo que a ustedes más les guste. También le vamos a poner una cucharadita de caldo con sabor a pollo, sopita, le decimos. Eso depende de la cantidad de arroz que vayan a hacer. También vamos a usar salsa china para darle color negro. Y el protagonista, los vegetales. Es mi sazón. Aquí yo tengo licuado un poquito de ají rojo, un poquito de ají verde. Tengo un poquito de cilantro, un poquito de cebolla y un poquito de apio y media cucharadita de orégano molido. Si no pueden hacer esto, pues simplemente se lo echan así entero. Pero a mí me gusta molerlo de esa manera porque así no le encuentro ningún pedacito al arroz. No estoy diciendo cuánto, pero miren, más o menos así. No me gusta ponerle tanto aceite. Entonces, lo primero que vamos a poner es el pollo, porque el pollo necesita ablandarse un poquito, el salami no. Miren, después de unos como 3 a 5 minutos que se empiezan a dorar, entonces yo le voy a poner el salami. Aquí está. Cayó ahí. Si quieren lo pueden freír aparte. Y luego ponerlo aquí también. Miren qué rico, miren qué rico. Y como huele, huele delicioso. Le vamos a ir poniendo el sazón que ya tengo licuado. Le voy a poner como 3 cucharaditas, porque no le voy a poner el vaso completo, como se lo enseñé. Entonces mezclamos. Ahora le voy a poner la salsa china, que es lo que le va a dar el color negro. Le voy a poner ahora los vegetales. Vamos a ponerle todo lo que yo le enseñé. Vamos a ponerle también las 2 cucharadas de caldo de pollo. Ahora le vamos a poner el caldo de pollo. Recuerden, eso depende la cantidad de arroz que vayan a hacer. Yo le voy a poner por ahora 1 y medio. Y si ahorita yo veo que le falta, entonces le pongo. No vayan a salar ese arrocito que va a quedar rico. Miren cómo se ve. Se ve delicioso. ¿Y cómo huele? Miren cómo se está viendo esto. Antes de echar de poner el agua, chicos, les quiero enseñar esto. Esto ya es opcional. Yo le voy a poner un poquito de salsa picante, que sabe bien, rico, pero no todo el mundo le gusta el picante. Yo le voy a poner un poquito. Ahí está. Este no pica mucho, así que no se me asusten. Ahora vamos a proceder a ponerle el agua. Yo le voy a poner aproximadamente 2 latitas donde vino los vegetales. 2 latitas de esas. Porque no quiero que me quede muy pegado el arroz. Ya.
Otro truquito es que cuando hacemos locrio o arroz con vegetales, cosas así, yo lo que hago es ponerle el arroz primero, antes del agua. Y como yo les decía, este truquito nos permite que el arroz como que coja más sabor, todo eso. También nos permite controlar cuánta agua le vamos a poner, que no quede como que muy arriba. Le podemos poner el cucharón así, si se queda parado, de que está bien. Bueno, yo le voy a poner el agua ahora. Miren, yo aquí puse de arroz, yo puse 2 latas y media de arroz. Y le puse de agua, le puse 2 latas y un poquito. Porque, como le dije, no quiero que me quede pegado. A buen dominicano, no quiero que me quede apatado, ¿verdad? Entonces, así como se ve, lo vamos a dejar ahí tranquilo. A fuego medio. O sea, a fuego bajito a medio, que no sea ni muy alto ni muy bajito. Entonces, ya que se esté hirviendo, usted lo prueba y ahí va a saber si está bien de sal, si está bien de sabor. Si necesita otra cosa, se lo pueden poner aquí, cuando está ya hirviendo, porque ya después que se seque no le pueden poner nada. Aquí lo prueban y ven qué le falta. Entonces ya ahí lo dejamos que seque. Yo lo dejo así de tapado. Hay personas que lo tapan como ustedes quieren. Ya después que seque lo volteamos y lo volvemos a tapar. Y le bajamos el fuego. Entonces eso dura como de 25 a 30 minutos para estar. Otro truquito, mis amores, ya cuando está hirviendo yo le pongo un poquito de naranja agria, un poquito, viene siendo como media tapita o una tapita, así. Esto ha sido todo por hoy, gracias por ver, bye.